Dos bombas atómicas, Hiroshima, Nagasaki, cientos de miles de muertos en esas dos explosiones, en esos dos ataques, y millones de personas de casi todos los países del mundo muertas, asesinadas, torturadas, por culpa del mandil con el compás y la escuadra. Muy buenas tardes, amigos. Hoy, episodio 53 de la temporada 1. Vamos a centrarnos en la General Electric. General Electric, una compañía norteamericana que, como pude descubrir al escuchar a un historiador norteamericano que me refería al principio de esta cadena de documentales, Anthony Sutton, que tuvo que huir de Norteamérica, de Estados Unidos, de su país, y exiliarse en Gran Bretaña a causa de toda la información que recopiló de las empresas Mabil USA que alimentaron la bestia que interesaba convertir en diablo o demonio y iba a ser el pretexto para que diéramos un paso más hacia el nuevo orden mundial. Anthony Sutton cuenta detenidamente como 10 factorías de General Electric sobre el territorio alemán permanecieron intactas a los bombardeos, solamente rotura de cristales o muy pequeños datos. Unas instalaciones de vital importancia para la industria de guerra. Sin la electricidad no se pueden fabricar tanques, motores, turbinas, ruedas, todo tipo de armamento y munición. Gracias a alguna llamada telefónica al alto mando aéreo norteamericano y aliado inglés, porque ni los bombardeos norteamericanos que se realizaban a plena luz del día, como los ingleses que eran por la noche, sobre todo, por ejemplo, en Dresde, donde no quedó piedra sobre piedra y muy pocas personas vivas engullidas en un mar de fuego que las devoró. La fábrica de Dresde permaneció intacta. ¿Qué intereses tan poderosos puede haber económicamente para que un objetivo militar de primer orden quede intacto ante un bombardeo masivo? ¿Se prefirió bombardear a ciudadanos indefensos, civiles desarmados? Muy bien, amigos, pues vamos a analizar con detalle este gráfico de la General Electric y sus conexiones e inversiones en la Alemania Nacional Socialista. Quedaron administradas, como podéis ver, por un tal Eichmar Schacht y Rudolf Hess. El presidente de todo el grupo es Gerhard Schwab, presidente de la General Electric CH Minor, vicepresidente F. Baldwin y un director, Owen John. La General Electric se subdivide en grupos que quedan interrelacionados entre sí, que es la Osram en Alemania, la AEG en Alemania, la Fabren AG, que hemos hablado de ella en el capítulo anterior, grupo Krupp, que fabricaban artillería para acorazados y grandes cañones como el Dora, y vemos que de la AEG, German General Electric, vemos las órdenes de pago de estas firmas para Delbruck Schickler Bank. 40 millones la ahorran. De marcos, AEG 60 millones, Fabren AG 25 millones de marcos. Y 600 millones de marcos la Krupp. Todo esto son transferencias que se realizan de los beneficios obtenidos del negocio con la Alemania del Tercer Reich entre una empresa que monta con su capital distintas inversiones, compra los accionariados de distintas plantas o colabora directamente en un co accionariado,
un accionariado compartido entre capital alemán y capital norteamericano, imprescindible en todo caso para mantener la industria de guerra alemana, industria de turbinas, industria de cañones potentísimos para acorazados y para destrucción a base de cañones ferroviarios, y las potentes plantas eléctricas que alimentaban todas esas fábricas. Pues bien, amigos, todo este engranaje industrial mantenido por la General Electric en distintas industrias, para la Luftwaffe, para industria de turbinas, imprescindible para los ME-262, los primeros aviones a reacción del mundo, la fabricación de la balística, imprescindible para los terribles cañones ferroviarios, fue todo fruto de esa colaboración norteamericana con empresas alemanas que servían al Tercer Reich. Mientras Gerhard Schwab se forraba hasta las trancas, literalmente, pues Alemania, la del Tercer Reich, se armaba, tenía energía eléctrica de la mejor calidad del mundo, que era la de la General Electric, tenía la tecnología para fabricar trenes muy similares a los de alta velocidad actuales, como habéis podido ver en las fotografías. Se armaba con cañones especiales para bombardear hasta 32 kilómetros de distancia, y gracias a los amigos americanos, que mientras armaban a Hitler, por otro lado, mandaban sus soldados a morir al frente con las armas que podía fabricar Hitler gracias a ellos. Pues solo como ejemplo, la batalla de Anzio. 20.000 soldados americanos perdieron la vida entre los rifirrafes, avanzadillas, retiradas, el cerco alemán, que fue de 120.000 soldados gracias a la movilidad proporcionada por los vehículos acorazados y gracias a la movilidad obtenida por los recursos de petróleo que necesitaban al dedillo, sin ningún problema. Entonces, es muy triste pensar en esas madres que recibieran el telegrama de que su hijo había muerto en combate bajo el fuego enemigo. Aquí podéis ver un contrato para la patente de una fábrica de acumuladores de energía eléctrica. Aquí podemos ver a empresas vinculadas con la General Electric en relación con la financiación a Adolf Hitler. ¿Qué podemos ver aquí? Pues los miles y miles de marcos en porcentajes para la guerra y en porcentajes de producción ordinaria de la General Electric. ¿Y qué podemos ver aquí? Pues la risa, porque los tres directivos de General Electric en Estados Unidos son los tres directivos principales de las General Electric alemanas. ¿Y cómo meto mis zarpitas en todo esto? Pues mirar en la Orhan con una financiación directa, en el Deutsche Bahnwerk Wilcox una financiación desconocida, con el Subwerke financiación directa, IG Farben una financiación directa, con el Grupo Krupp financiación directa, con Allianz, si os sonará, ¿verdad? Se informó de ella, pero no se denunció, y así distintas a través de IG Farben, que también habían financiado anteriormente directamente, y así una detrás de otra, la ingeniería, digamos, económica para que se pierda el rastro del dinero. ¿Y qué fabricaban cada uno de estos nuevos socios de la General Electric? Por mirar, unos instrumentos de medición, motores de arranque, serie de transmisores de onda corta, baterías, motores de arranque pesados, o sea, cosas imprescindibles para que tanques, aviones y barcos y submarinos funcionen. Y claro, claro, buscando un poco las relaciones que pudiera tener mis amigos del mandil, del compás y de la escuadra con la General Electric, descubro que en el 1995 compra General Electric el edificio Rockefeller en la plaza Rockefeller Center como máximo inversor, dado que la familia Rockefeller había metido la pata hasta las trancas con la inversión en Mitsubishi, donde perdió hasta la camiseta y tuvieron que vender su edificio famoso, emblemático, y llevarse su 666 a Michigan. Vamos a terminar el vídeo aquí.
si os parece bien, para continuar en próximos documentales, quedan un montón de empresas importantísimas, sin cuya colaboración, inversión y demás, esa parte oscura y terrible de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera no hubiese sucedido. Y ahí va mi reflexión. Cuando veamos una película de estas de Hollywood, donde el americano lucha por las libertades, por la igualdad, por muchas cosas muy bonitas, mueren muchos soldados, que Dios los tenga en su gloria, de todos los países, no solamente americanos. Que esos chicos que siguen yendo a guerras, que montan esta pandilla de criminales contra la humanidad, que sepan que mueren pobrecillos en vano, porque están haciendo la voluntad de personas detrás de una cortina que mueven los hilos como quieren, donde quieren y a quien quieren, para obtener un beneficio global para ellos y de dominación mundial. Porque como vais a ver cuando termine con las empresas americanas que financian a Hitler, vais a ver otro grupo de empresas americanas que financian a Stalin, a Joseph Stalin, sí señor. Muy bien amigos, pues si os ha gustado el vídeo, por favor suscribiros, darle un me gusta y compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.